Ahora. Actividad multi,
hay mucha gente, donde haya fiesta, donde se note el regocijo. Algo parecido pasó cuando supuestamente ganó esta idea en el 2012. Yo vi una celebración, nadie se tiró a la calle, nadie dijo nada. O sea que el asunto de la ciudadanía está totalmente divorciado de la calidad práctica y del alma de los puertorriqueños. Ciudadanía es la membresía dentro de un cuerpo político, y específicamente de un cuerpo político de naturaleza republicana. Cuando los Estados Unidos se independizan, no solamente cambian a ser un país independiente, ahora repúblicas independientes, como se, al principio se concebían, sino que también cambian, y fue uno de los cambios más fundamentales, de un sistema monárquico a un sistema republicano de gobierno. Un cambio trascendental. Bajo el sistema monárquico inglés, la ciudadanía, o más correctamente, la condición de súbdito, que es el término que se utiliza en los países monárquicos, implicaba un tipo de condición de naturaleza adscriptiva. Adscriptiva quiere decir que uno nace en el lugar, es como si fuese asignado por Dios, y usted tiene que quedarse donde Dios lo mandó a nacer usted, y usted le debe fidelidad no tanto al país, sino más bien al rey. Y la fidelidad es de naturaleza perpetua, es decir, usted no puede cambiar la ciudadanía, usted no puede, aunque se mude para otro país, usted sigue estando sujeto a leyes de ese país. El sistema republicano es un sistema distinto, el sistema monárquico, especialmente el sistema del derecho divino de los reyes. Los reyes heredan el poder desde la época de Adán, y los reyes son los representantes de Dios en la tierra. En el sistema republicano de gobierno, es un sistema del aquí y el hoy. El sistema republicano de gobierno es el sistema de esta existencia. Es un sistema de un gobierno que la gente se inventa y que está basado en derechos naturales inherentes y no en derechos que han sido concedidos por el rey. De modo que el ser, la ciudadanía, implica el vivir bajo un sistema republicano de gobierno, implica la membresía en ese sistema republicano, en esa república, en ese cuerpo político. Y si yo fuese a definir ciudadanía, una de las mejores definiciones que yo me he inventado es que ciudadanía implica el ser un ser humano libre y el no estar bajo el poder plenario del gobierno. El que está bajo un poder plenario del gobierno es un súbdito y no un ciudadano. En 1912 dijo: la ciudadanía estadounidense para los puertorriqueños está enteramente disociada de cualquier idea de republicanidad. Historia sirva a confirmar. Hasta nuestros días, por supuesto. Esta ciudadanía no ha sido el puente para la estabilidad, pero sí ha sido un impedimento para la independencia. Y peor todavía, nos mantiene bajo el colonialismo. Una de las primeras personas, que dio motivo y que le surgió la idea, y me acuerdo en un grito del ARE, fue el compañero patriota, padre de la compañera aquí, Mara, el señor Fufi Santoro. Ella nos va a leer un artículo que hoy salió precisamente porque él no pudo asistir por condiciones de salud, y la embajadora de su padre pues nos va a leer lo que él escribió en el periódico El Día, en un blog que
que no sé si ustedes han seguido las exposiciones que él tiene allí, son muy interesantes. Le dejo con Mara Santori López para que ella pues nos lea lo que el señor Juli Santori escribió en el periódico el día de hoy. Soy debateador emergente. Él estaría aquí, pero como le dijo Milton, él está un poco delicado de salud, pero la verdad es que le hubiera encantado estar aquí con usted. Pues se llama Nacionalidad y Ciudadanía. Él comienza siempre con una cita de: recibe Oscar López Rivera un abrazo patriótico de este humilde admirador por quien ha dedicado su vida a la defensa de nuestra nacionalidad y a la libertad de Puerto Rico, nuestra nación y única patria. Un 3 de marzo de 1917, 1 millón de puertorriqueños se hicieron ciudadanos de los Estados Unidos por una ley federal del Congreso de la Nación que en 1898 invadió la isla de Puerto Rico y en 1900 formalizó el coloniaje por el derecho de la fuerza, manifestada en la ley Forager. La ley Jones, impuesta en marzo de 1917, le impuso la ciudadanía americana a un pueblo cuya cultura y civilización no podía haber sido más distinta a la del imperio anglosajón que le invadía. Comenzando por el idioma español de los boricuas versus el inglés que hablaban los invasores. Las razones de puro imperialismo explican la invasión de Puerto Rico en 1898 por su extraordinario valor estratégico militar en el corazón del Mar Caribe. Lo que no se entiende es por qué nos hicieron ciudadanos americanos de segunda clase, ya que condicionaron su regalo, entre comillas regalo, a que se le negaba a este ciudadano puertorriqueño el derecho de votar por el presidente en Washington y sin ninguna representación efectiva en el Congreso Federal. La ciudadanía americana que se le impuso a los puertorriqueños en 1917 tuvo la consecuencia práctica de desnacionalizarnos porque evitaría por siempre el que los puertorriqueños pudieran ser ciudadanos de su nacionalidad. No tenemos nada que celebrar hoy, día 2 de marzo, ya que esa ciudadanía que obviamente antagoniza con nuestra nacionalidad representa el carimbo del coloniaje. Entiendo a los anexionistas que reclaman plenos derechos para su ciudadanía americana, pero bastaría repasar la historia para concluir que el gobierno en Washington jamás ha demostrado el más mínimo interés en hacer a Puerto Rico el Estado 51. Tienen que despertar a esa realidad que ha culminado con una colonia quebrada económicamente y moralmente, y con todo y su ciudadanía americana. En julio de 1993 decidí renunciar a la ciudadanía americana y valerme como ciudadano puertorriqueño con un pasaporte boricua. En mi discurso en Lares el 23 de septiembre de ese año, al llevar el mensaje de mi renuncia, le pedí a los presentes que hicieran lo mismo. Y más de 300 personas firmaron una declaración jurada declarándose ciudadanos puertorriqueños exclusivamente. Es una pena que esa idea, la cual Juan Marigras llamó revolucionaria, no hubiese tenido el respaldo de instituciones independentistas en Puerto Rico. En un periodo de 3 años pude repartir 1.500 pasaportes boricuas, porque era lógico pensar que si se validaba jurídicamente la ciudadanía puertorriqueña, el boricua debía tener un pasaporte que consignara esa realidad. Juan Marigras quiso llevar este experimento jurídico a sus últimas consecuencias
y formalizó su renuncia en la Embajada de Venezuela y regresó a su lugar de origen, Mayagüez, tal y como se estipulaba en la Ley de Migración de los Estados Unidos. Tanto Marigras como el pintor Pablo Marcano siguieron viviendo en su suelo natal y practicando sus profesiones amparados por el derecho natural de ser nacionales puertorriqueños. Como siempre, a la vanguardia de los independentistas, Marigras, luego de que Washington le aceptara su renuncia, decidió votar en las elecciones de 1996. Lo hizo, y cuando su voto fue impugnado por la doctora Miriam Ramírez de Ferrer, Marigras insistió en su derecho natural que tenía un ciudadano puertorriqueño de ejercer su derecho al voto en su patria. El caso se vio en los tribunales y el juez Ángel Hermida, en un fallo histórico, validó el voto del ciudadano puertorriqueño. Y cito las palabras del juez: la comunidad política puertorriqueña la define la ciudadanía de Puerto Rico mejor que la ciudadanía de los Estados Unidos. Se trata de la primera vez en la historia de la isla que un ciudadano puertorriqueño que no lo es de Estados Unidos vota en unas elecciones generales. Eso es hacer historia y es una pena que no se enseñe en nuestras escuelas. Han pasado más de 20 años de esa revolución ideológica, aún dentro del mismo independentismo. Y es lamentable que tengamos que dejar solo en el recuerdo tamaña gesta. Y la de 14 boricuas que meses después fueron a República Dominicana a imitar a Juan Marigras para encontrarse con que Washington ya le había revocado la renuncia a Marigras y a Marcano y decretaba que esas renuncias y las futuras no serían aceptadas por el Departamento de Estado en Washington. Ya es hora de que acabemos con los mitos de una ciudadanía americana y nos presentemos ante el mundo con nuestro pasaporte boricua, símbolo de nuestra identidad en nombre de la libertad de todos los puertorriqueños. Llegó aquí tirando bombas por
por Guánica y porque le salió de los pantalones, se quedó con esta isla como propiedad de ellos. Así que a mí, francamente, políticamente, me importa poco las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos y del Congreso y de toda esa vaina que para mí no sirve para nada. Ahora tuve la oportunidad recientemente como candidato a senador del PIB en el área oeste de Puerto Rico. Por cierto, manifiesto ante ustedes mi agradecimiento a ese exquisito partido de la independencia que se ha abierto a que otros compañeros, no necesariamente históricamente miembros del PIB, que no, nos permitieron participar de esa campaña. Y aunque ya soy miembro oficial del Partido Independentista y lo seré hasta el día que caiga muerto, tengo que agradecer la oportunidad que me dieron de poder comunicarme directamente con nuestro pueblo a través de toda esa campaña electoral, a través de Gonzalo en la radio y de otros compañeros que nos han permitido llegar al pueblo con su medio. Y yo en esa campaña, en varias ocasiones, por ejemplo, conté el cuento de mi abuelito, don Santiago Mami, cuando a los 17 años fue a escuchar a don José de Diego en el barrio Corunco de San Germán y llegó a esa actividad montado a caballo con la bandera puertorriqueña cabalgando. Cuando don José de Diego lo vio, se entusiasmó y sus extraordinarios dotes de poeta, pues el orador se usó la figura de ese niño con la bandera de la patria para hacer su arenga política y elaborar su mensaje y su oratoria. Después don Pepe de Diego invitó a don Chago, a Chago, que tenía 17 años, a subir a la tarima con él, y mi abuelo invita a don José de Diego a que vaya al poblado de Rosario y que lo visite en su casa, que mi bisabuelo tenía una casa frente por frente a la parroquia en la plaza del poblado de Rosario. He hecho este cuento otras veces, y mi bisabuelo, que nació en Córcega, regaña a mi abuelo y le dice: Chaguito, te he dicho que yo soy corso, que yo no me puedo inmiscuir en política en Puerto Rico, porque yo soy corso, no soy puertorriqueño. A lo que mi abuelo, a su tierna edad, le contestó: padre, yo sí nací en Puerto Rico y tengo derecho a luchar por la independencia de mi patria. Y eso es lo que define la nacionalidad puertorriqueña, que nos tiene en pie de lucha, a pesar de toda la imposición colonial que representa la ciudadanía norteamericana. Porque eso es lo que tenemos que decirle al pueblo: señores, usted es ciudadano americano sin serlo, porque no vota por el presidente, porque no participa de ninguna de los derechos que tiene un ciudadano norteamericano. Y sin embargo, ¿por qué a usted se le dio la ciudadanía? Hay compañeros que dicen porque querían que fuéramos a la guerra mundial y nos usaron de carne de cañón. Hay parte de eso, pero no es simplemente por eso, es porque a través de la imposición de esa ciudadanía alegan los norteamericanos del gobierno que tienen jurisdicción sobre cada uno de nosotros. Nos pueden meter preso el FBI, nos pueden reprimir, pueden jartar el cuerpo de don Pedro Albizu Campos de radiaciones, porque ellos son los dueños de este conglomerado de jeces que nos llaman ciudadanos americanos. Esa es la realidad que hay que explicarle al país. Y olvidarnos de leguleyos y de cuestiones jurídicas. Hay que decirle al país lo que dice Fufia. Y mire, Juan Manuel Brás llegó, yo estaba al lado de él, al aeropuerto de Luis Muñoz Marín de San Juan. Y cuando vino la funcionaria de aduana, le dijo, Mariela la llamó y le dijo: oiga, ahí dice US Citizens y acá dice extranjero. Yo ni soy US citizen, ni soy extranjero. ¿Y sabe qué le contestó la aduanera?
Le digo, ay, pero es que usted es marido, ¿verdad? Y el viejo le dijo, sí. Y ay, véngase por aquí, por donde se meten los pilotos. Y el viejo pasó por la línea de los Grumenberg. ¿Qué importancia tiene este cuento? Mira, independientemente de las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, del presidente, del Congreso, cuando Mary Brás llegó a San Juan, esa funcionaria federal que es puertorriqueña, le dijo usted, Mary Brás, pase, ¿cómo le voy a negar la entrada a su país? Eso se llama derecho natural, y ese es el derecho que los independentistas tenemos que reclamar. Hagan la limpia, como lo hizo Mary Brás, que muy bien, como dice Fufi, nadie o muy poca gente le da la importancia que tuvo ese acto magistral de combinar los reclamos jurídicos con el reclamo más básico, que es que somos una nación porque nacimos en esta isla y porque mi tío, mi abuelo y mi hermana también nacieron en ella, y porque somos todos un colectivo de personas que funcionamos como una nación, que hablamos el mismo idioma, que tenemos la misma cultura, que bailamos la misma bomba y la misma plena, que gozamos del sexto riado y del requinto y del cuatro, y que eso no nos lo quita nadie. No importa lo que decida el Congreso de los Estados Unidos, vamos a seguir siendo puertorriqueños, unos y otros, estadistas o populares. Somos todos puertorriqueños con el gran potencial de que pronto, cuando toda esta quiebra les caiga encima a nuestro pueblo, se van a tener que levantar de las ruinas y reconocer que en los patriotas nuestros es que está la única avenida de salvación para este pueblo, y que no hay otra solución que la independencia de nuestra patria. Saborearte lo que es nuestro género tradicional autóctono, mire, la escuela de bomba es completamente gratuita, así que puede darse cita por allí, que estamos todos los lunes de 7:30 a 9:00 p.m. para atender a los adultos, y los miércoles trabajamos con la percusión en el mismo horario, 7:30 a 9:00 p.m. Sarandonga, sarandonga, para bailar.
los contratiempos. Ellos siempre dan la mano. Ay, que nos vamos a comer. Cámbiame con bacalao. En lo alto del puerto. Porque mañana es domingo. Ay, que te viene.